Nosotros invitamos a la ilustre Municipalidad de Cabrero a participar de nuestra celebración del Huachipanto. Esto nosotros lo hacemos en el solsticio de invierno. Ahora, y en este momento los chiquillos participaron de nuestra rogativa, luego participaron con nuestro misagún, donde compartimos todos y todo lo que traemos, y ahora en este momento ellos están aprendiendo a jugar palito. Mari, mari, compuche, mari, mari, compuche, hinche, hincha, yucolén, antoñi, jazquintuniel, hinche, hincha, yucolén, antoñi, jazquintuniel, hinche, hincha, yucolén, lafquenmi, jazquintuniel, hinche, hincha, yucolén, lafquenmi, jazquintuniel. Acá en la escuela se trata de homologar un poco lo que es la ceremonia, tratamos de hacerlo lo más al pie de la letra posible, respetando todo lo que dice la tradición oral con respecto a la ceremonia, y más que nada eso, una rogativa que se realiza en agradecimiento a la tierra, pedir por el nuevo ciclo, porque este es un ciclo del año que se termina aquí. Me gustó mucho porque puedo conocer más cosas y puedo tener nuevas experiencias en esta escuela.